de Ceci Valdés de Listal con los pequeños placeres de la vida y bueno como yo amo los placeres como se podrán dar cuenta hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que me da gran placer que es viajar y creo que es un buen momento ahora que inicia febrero eh, hablar de viajes cumplir nuestros propósitos y entonces les voy a dar algunas ideas con mis invitados para que viajen. Para empezar, vamos a iniciar con mi querida Carla Ponce. Hola. ¿Ya ¿La conocen? Directora de WestJet. Bienvenida, Carla. Gracias, siempre un placer estar contigo. Ahí, sí, sí. para mí más, porque tú manejas unas aerolíneas que atraviesan por destinos increíbles. Entonces, a ver, comencemos a platicar de WestJet. ¿Qué nos cuentas de WestJet? Miren, para el que no sepa, WestJet es una aerolínea que antes era de bajo costo, ya no lo es más. ¿Ah, ¿no? No, ahora, ahora ya es, cara? es un, no es cara, ah, no, okay. no. Lo que pasa es que ya se le llama de bajo costo cuando no tiene, por ejemplo, clase business, ¿no? Ah, okay. Entonces ya cambiamos eso un poquito porque como volamos a Europa, el cliente lo pedía. Entonces ya tenemos clase business en nuestros aviones, ya tenemos Dreamliners y eso hizo que cambiar el concepto. Ok. Y, aunque tenemos los bajos costos pero ya no somos una locos. Ay, bueno, ya me estabas asustando. Entonces puedes seguir siendo una de mis aerolíneas favoritas. Así es. Además, que ya sabes que siempre te tratan muy bien. Eh, WestJet es esas aerolíneas de verdad que somos como familia. A mí me encanta la forma en que se desenvuelve WestJet. Eh, no nada más para el cliente, eh, sino internamente. Es una aerolínea totalmente diferente a lo que ustedes ya conocen. De hecho, me estabas platicando el otro día que han ganado un premio por cinco años consecutivos en cuanto a nivel eh, trabajo, ¿no? Exactamente, eh, somos una de las empresas canadienses que son de los mejores lugares para trabajar. Ok. Y esto se debe a que realmente es una compañía como fácil, no les gusta complicarse la vida con nada. Eso me parece lo más agradable del mundo para trabajar, ¿no? Es un pequeño placer de es la vida. Es un pequeño placer de la vida. Y a pesar de que no somos una low cost, nos manejamos como low cost, okay. ¿no? En cuanto a precios y a todo lo demás. Y nosotros somos una aerolínea que a México, eh, somos canadienses, somos quienes tenemos más vuelos saliendo de México hacia Canadá. Ok. ¿Cuántos vuelos tienen? Hay días que tengo 40 vuelos diarios. Es decir, para darte una idea, okay. tengo 11 vuelos a lo mejor el día de hoy saliendo de Puerto Vallarta a diferentes destinos en Canadá. Okay. Lo mismo, 11 vuelos tengo hoy. Saliendo de Cancún a, a Canadá. Entonces, ¿qué significa eso? Que puedes estar en Cancún y puedes ver cinco aviones de WestJet ese día. Ah, es, ese día pueden salir cinco vuelos. No, salen once. Once, vuelos en, once un día. vuelos en un día. Y entonces, ¿por qué me decías que cinco? O sea, puedes ver cinco aviones porque pues, llegan en diferentes ah, horarios, ¿no? Ah, Por bueno, los diferentes no horarios. Okay. Eso es lo que hace que de repente estés ahí y veas varios vuelos de WestJet, ¿no? Este es muy padre porque volamos a destinos que nuestra competencia no vuela directo. Es por decirles algo, volamos a Victoria, que está muy cerca de Vancouver, por cierto. Ajá, y es y muy linda. Es hermosísimo y volamos nosotros directo. Ese destino, por ejemplo, es muy común para estudiantes. ¿Por okay. qué? Porque Victoria, como es un lugar más chiquito que Vancouver, donde se habla inglés, es la parte de, estado de Canadá donde se habla inglés. La gente va a estudiar, se presta mucho para estudiantes. Okay. Entonces, generalmente vuela, mucha gente vuela eh, con escala, porque somos los únicos que estamos volando directo. Volamos directo a Victoria desde Cancún y desde Puerto Vallarta. Y okay. como ese destino a otros, o sea, a lo mejor hay unos destinos que nunca has oído, como Saskatchewan, ¿no? Ajá, es un yeah, destino okay. como raro. Es una zona como eh, yo le llamaría, como aquí León, ¿no? Ajá. Que tiene mucho de agricultura, tiene mucho de, este, de industria. Okay. Y mucha gente lo visita precisamente por eso, ¿no? Pero si tratas de ir a Saskatoon por otra aerolínea, pues tienes que hacer alguna conexión en alguna parte. Nosotros volamos desde Cancún y desde Puerto Vallarta directo. Okay. ¿Por qué? Porque somos una aerolínea que los canadienses aman México, no sé si sepan eso, pero son súper amantes de México, pasan sí. el verano, digo, todo, todo el invierno se lo tratan de pasar aquí en México, pasan hasta tres meses en México. Entonces, de hecho, perdón que te interrumpa, ahorita es temporada alta para nuestras playas, porque es la época en que los canadienses vienen a pasar aquí sus vacaciones. Para ellos es muy conveniente, por muchas razones. Primero, porque es barato. O sea, el, can el canadiense trae sus dolaritos y dice: Pues de aquí soy, es un buen ingreso, ¿verdad?, de para México. Y a nosotros nos conviene porque esos canadienses que vienen ocupamos esos mismos vuelos para nosotros visitarlos, ¿no? Entonces, okay. eh, prácticamente WestJet está volando a todas las. Playas de México, de excepción de Acapulco, hasta el momento y Veracruz. Ok, a ver, ¿de qué playa sale Huesche? Mira, estamos saliendo de Los Cabos, de Mazatlán, de Huatulco, de Ixtapa, de Cancún, de Cozumel, incluso. En Cozumel ya ahorita va a haber otro vuelo internacional, eh, incluso de Mérida. Okay. Mérida, hasta hace poquito solamente había estos dos vuelos internacionales, nosotros y otro que iba a Houston. Sí. pero volamos a estos destinos que son como muy específicos, eh, todos, la mayoría de playa, excepto Mérida, Mérida es un destino que no es de playa, pero ustedes saben que a los canadienses les encanta Mérida, entonces... A los canadienses y a los mexicanos, de hecho, es uno de los... Eh, de nuestros estados que está en auge por la gran diversidad de actividades que está ofreciendo y además de que es uno de los lugares más seguros para vacacionar, pero fíjate que se me ocurría algo, por ejemplo... Eh, quieres ir a Canadá, pero tienes que ir a un destino de playa para usar los servicios de WestJet. Entonces, ¿por qué no detenerte un día o dos días en un lugar de playa? Y disfrutar del sol antes de cambiar de, digamos que de paisaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, una idea que a mí se me ocurre, que voy a tratar de hacer próximamente, es detenerme en Playa del Carmen, ya que está cerca de Cancún. Estamos como a una hora y entonces nos podemos hospedar en uno de los hoteles que recientemente conocí en Playa del Carmen. Les voy a pasar un video, chicos, allá ya están listos con el video. Eh, este hotel... Eh, es conveniente porque está en la entrada de Playa del Carmen. Y además, que Playa del Carmen es fabuloso. ¿no? Es fabuloso, ¿no? Y entonces eh, puedes ir a la playa caminando. Puedes no hacer muchas cosas. Puedes caminando. hacer muchas actividades caminar caminando. La, caminar en la Quinta Avenida. Este Siempre la playa está espectacular. Ok, a ver, entonces ya estamos con el video. Perdón que te interrumpa. Vamos con el video para que conozcan el Holiday Jean. Suite Express de Playa del Carmen y que puedan hospedarse. Van a ver que es una buena opción tanto si van en pareja como si van en familia. Estoy en una emisión más de Ceci Valdés de Listal y les tengo una sorpresa que estoy esperando. Bienvenido. Hola. Pues miren, les voy a presentar a Eduardo López, gerente general de Holiday Inn Express and Suites de Playa del Carmen, que nos va a enseñar cómo es una suite aquí en el hotel para que ustedes la conozcan y puedan venir a hospedarse a este hotel. Vamos por el recorrido. Acompáñenos, y empezamos. ¿Te seguimos. Las habitaciones están equipadas con un frigo bar, un horno de microondas, eh, una taja y su cafetera. ¿Todas las habitaciones tienen esto? Solamente las habitaciones suite cuentan con la taja, pero todas las habitaciones tienen su horno de microondas y su frigo bar. Ok, perfecto. ¿Y este silloncito solo es para recibir a la familia? Mira, las habitaciones eh, recibimos grupos de individuales, familias, amigos. Tenemos habitaciones sencillas, habitaciones dobles y la suite, que de las 91 habitaciones, 57 de ellas son suite, cuentan con ese sofá-cama, lo cual te da esa comodidad para todos. O sea, digamos, puede venir la familia y los niños nos ponen acá en el silloncito, sofá-cama, y después tenemos la maravillosa cama que ahorita nos van a contar la sorpresa que son estas camas. Cuéntanos, Eduardo. Sí, mira, algo de las fortalezas que tiene nuestro hotel, eh, nosotros ya contamos con el nuevo estándar. Eh, recientemente aperturamos el pasado 28 de noviembre y el nuevo estándar de Betty Collection de IHG eh, donde ya eh, los compuestos de los materiales de los blancos son de un material que se llama polimodal un material bastante fresco que todavía mejor que el algodón y que garantiza la comodidad de, de todos para el descanso también tenemos eh, almohadas un menú de almohadas con almohada firme y almohada suave para pues para todos los gustos y tengo entendido que son los favoritos por sus almohadas y por su bueno, pues como ven, hacer una escala y divertirse en un sitio como Playa del Carmen es sencillo. Por ejemplo, a ver, Carla, eh, yo estoy sugiriendo esta este escala, escala en Cancún. Eso es buenísimo. Eh, ¿A cuántos destinos vuelas de Cancún? A, o sea, 11. ¿A qué lugares? Vuelo pues. bueno, a 11 lugares, bueno, entre las ciudades más conocidas: Quebec, Ajá. Toronto, incluso Halifax, que es un lugar que está tomando este mucha, este, mucha gente que ahorita está queriendo ir. Estoy volando a, a Winnipeg, estoy volando a Calgary, a Vancouver, a Victoria. O sea, tengo 11 destinos donde vuelo directo. Entonces, imagínate que, qué padre, ¿no? Que vuelas de México y llegas a, a Cancún estás dos, tres días, disfrutas la playa y de repente ves un paisaje totalmente diferente. Claro, porque ahorita, por ejemplo, si lo hicieran, están muchos Está nevado. Está haciendo en... un frísimo allá, que para ellos es horrible y para nosotros es maravilloso, porque nosotros no estamos acostumbrados a estar entre la nieve. Entonces, para nosotros es algo diferente y algo que disfrutamos porque no es lo que vivimos día a día. Incluso Exacto. en la Ciudad de México, que gracias a Dios tenemos un clima bastante templado, ¿no? Ok. este, ¿qué crees, Carla? Vamos a tener que ir a un corte, me están diciendo, pero regresamos, por favor, no se vayan porque tenemos muchas más opciones para viajar en este 2020. Bueno, ya regresamos y les voy. Bueno, yo no les voy a dar. Carla nos va a contar algunas de las ventajas de viajar con WestJet. O sea, ¿qué beneficios voy a obtener? Ya descubrimos que podemos ir a destinos increíbles. ¿Qué uh -huh. beneficios voy a obtener al viajar en WestJet? Primero, los mejores costos para viajar a Canadá. Es mucho más fácil. Una atención, de verdad, métanse en las redes, todos creemos aquí en las redes, ¿estás de acuerdo? Sí. Y busquen WeJet comentarios de los clientes, comentarios de los que, usuarios y la verdad, siempre son muy buenas. Y otra cosa que también tenemos a beneficio nuestro, volamos directo a tantos destinos y conectamos dentro de Canadá, a todo Canadá y prácticamente a Europa también y es precios bien económicos. Utilicen WestJet, re realmente van a quedar bien satisfechos. Les va a encantar el servicio. Es lo, es lo mejor, fíjate. Cuando te dan el, la plática esta de seguridad, la gente muere de risa, porque casi todos los sobrecargos lo hacen con un gusto o te hacen algo para llamar tu atención. Ok. ¿Y respecto a las maletas? Las maletas. Bueno, depende de aquí la clase que, que pagues, ¿verdad? Porque aquí tenemos de todas las clases posibles. Hay clases donde ya viene incluida tu maleta, pero hay clases donde no. Entonces okay. tú ya pagas tu maleta, pero nuestro costo es mejor que el de la competencia, porque todos ahorita todas las aerolíneas están cobrando eh, el, un, la primera maleta en su tarifa más económica, pero nosotros cobramos también, pero un poquito más barato, además en dólares canadienses que esto también disminuye más el costo. Okay. ¿Y tiene servicio de internet a bordo? Sí, tenemos y es bien barato. Esto es lo mejor. Eh, yo, nosotros les pedimos a todos los que viajan con WestJet que bajen la aplicación antes de subir. ¿Por qué? Porque si tú la bajas ya en el avión, pues tienes que pagar al menos la media hora en lo que bajas o en lo que eh, bajas tu servicio de Internet. Si tú ya llevas tu servicio así, ya bajaste tu aplicación, eh, el costo es baratísimo. O sea, te puede costar máximo 18 dólares por 24 horas de Internet. Pero digamos que tú necesitas menos tiempo porque tu vuelo es de 5 horas. Por 9 horas te cuesta 9 dólares. Ah, pues eso está increíble. Canadienses, eso es importante. Canadienses. Uh -huh. Bueno. Entonces, ya hablamos de las maravillas de viajar en WestJet y de ir a descubrir destinos a Canadá. Canadá y morirse de frío. Y morirse de frío. Pero divertirse. Entonces, claro. ahora les voy a presentar a mi otro invitado. Tengo aquí a Germán. 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 Sí. Es que es alemán. Sí. Alemán, es correcto. Bueno, Germán, espero estarlo <laughs> pronunciando bien. Soy malísima con la pronunciación, Dios mío, me siento como en clase de inglés. Pero bueno, que nos va a platicar de. Eh, Viajes de aventura, estábamos platicando si sería correcto el término o no. En inglés le llaman active travel, o sea, viajes de activos, donde uno realiza actividades físicas. Ajá. En este caso en particular vamos a platicar de lo que es el ciclismo, que okay. a últimas fechas, como tú lo has visto incluso aquí en la Ciudad de México y en otros lados, ha tomado muchísimo auge. Okay. yo antes para ver una bicicleta circular por circuito interior, pues solo el panadero, el tamalero, ¿no? Y ahora en día. Y era muy intrépido bueno, para no, hacerlo. O sea, ¿no? ves bicicletas por todos lados, ¿no? Y de todo. Y de todo. ¿No? Hay quien la usa, pues como ellos, para transportar su mercancía, hay otros que lo usamos de manera para transportarnos de un lado a otro cuando no son distancias muy grandes, digamos, hasta 10 kilómetros. Vas más rápido y en la ciudad en una bicicleta en hora pico que en coche. Pero pues también está la parte, como tú dices, lo bonito, los viajes de conocer, claro. de disfrutar y por ejemplo, cuando tú haces un viaje de este tipo de actividades, compartes con los de alrededor un interés en común, que sería los viajes o la bicicleta. El ciclismo, digo, el, el viaje per se, pues a mucha gente le gusta, pero en este caso el ciclismo. Okay. Tú puedes ir a, no sé, a lo mejor a Europa y tú dices, me interesan los museos, a otros les va a interesar la arquitectura, pero en este caso la actividad del ciclismo es algo que comparten todos los que están en ese grupo. Oye, Dim, bueno. Este, sígueme platicando porque sé que estos viajes no es un viaje cualquiera en bicicleta, ¿no? Digamos que. Ahora sí que no es a un pueblo bicicletero, como decimos a veces aquí en México. No, la ¿no? verdad, son viajes de muy buen nivel. Uh -huh. no, no son baratos, desafortunadamente. Pero tienes muchas inclusiones. Tienes buenos hoteles porque lo que quieres después de andar pedaleando 100 kilómetros, pues es tener una buena cama, o sea, poder descansar Ay, claro. a gusto, ¿no? Una ducha o una tina, ¿no? que te o, espere sí, o, para o, relajarte. O, o si hay un spa en el hotel, pues qué mejor, ¿no? Claro. Para consentirte. Llevas personal de apoyo, llevas mecánicos, hay un coche que aquí en México le conocemos como la barredora. Ajá. Porque literalmente. ¿Cuál es la función? Pues básicamente llevan ellos habituallamiento, o sea, agua, algunos geles o barritas de granola, cosas así para hacer paradas y uno rehidratarse, comer algo. Ok. Y también va gente de apoyo, va un mecánico, si se te rompe la cadena, se si te poncha la llanta, ellos te ayudan. O si de plano, ya después de un buen rato de andar pedaleando, ya no tienes fuerza, te subes al carro. Y continúas sub... con tu ruta y sigues con el grupo. Ay, perfecto. Entonces por eso aquí le apodan la barredora, ¿no? Va recogiendo a todos los que se bueno, van quedando. Literal. Es increíble, eh. Yo ya hice un viaje no tan sofisticado como los que nos está platicando Germán, pero sí es increíble por si lo necesitas. Sí, es es definitivamente es útil. Otra de las funciones que tiene ese coche es como va atrás del grupo pues tienen letreros de que van ciclistas al frente y si uno va en una carretera en tráfico abierto, pues ya los automovilistas que vienen atrás de uno están advertidos de que adelante van a encontrar ciclistas. Entonces, es más como seguro, una protección. ¿no? Digamos, es sí. una, un, una seguridad de que no te ven vestir algún coche. Idealmente, sí. Idealmente, ¿no? <laughs> digo, el mundo ideal. Sí, claro, digo, hay mucho. Digo, yo practico el ciclismo aquí en México, solemos subir a La Jusco, ir al Desierto de los Leones, ir a Teotihuacán. Pero si uno no lleva un automóvil de esos atrás, por ejemplo, el regreso de Teotihuacán a México, la entrada de Indios Verdes. Es espantosa <laughs> lo que le sigue. Sí. O sea, horrible, ¿no? Porque se juntan, reducción de carriles, camiones foráneos, trailers, entonces sí es difícil. Pero en este tipo de viajes buscas lugares muy escénicos, con bajo tráfico. Ok. Y por ejemplo, en este caso que estamos trabajando con la zona de Pirineos, pues wow, te, imagínense un viaje en bicicleta en la zona de Pirineos. Lo escucharon es, bien. Sí, o sea, llegas es un es, escenario padrísimo, los pueblos que ves alrededor muy bonitos, este y e igual, si quieres un día no hacer nada, pues ese día no vas y buscas una actividad extra, irte de compras, puedes irte a Andorra de compras que allá es tax free, uh -huh. entonces pues a ver, eh, para que se animen, comencemos por partes. Eh, ¿Cuántos días eh, es el, eh, la duración de este recorrido a los Pirineos? Son seis días, cinco noches. Ok, seis días, cinco noches. Entonces, eh, ¿desde dónde salen? Hay que llegar a Barcelona, a uno Ajá. lo recogen en Barcelona y se lo llevan, el pueblito se llama Puigcerdà. Ok. De este... Y hay un hotel sede. Okay. De ahí uno deja sus cosas. Uno puede llevar su bicicleta o rentarla en destino. Porque pues también si ya las maletas las cobran, las bicicletas no les cuento cuánto cobran por trasladarlas en avión. Me imagino. Y siempre está el riesgo de, de que, que se no pueda llegue. maltratar o que no llegue. ¿no? no llegue. Exactamente. Entonces uno puede rentar las bicicletas en destino. Y si uno no tiene muchas veces la condición para completar esos tours de 70, 100 kilómetros, hay la opción de bicicletas eléctricas con asistencia eléctrica. Ay, eso está increíble. Esto quiere decir, perdón que te interrumpa. Que puede ir tanto gente que es como aficionada al ciclismo. Por supuesto. Pero alguien como yo, que no soy aficionada al ciclismo porque tengo miedo a caerme siempre. Sí, claro, si dices, bueno, mi condición no da, pues, o incluso ni para pedalear 30 kilómetros, pues me subo a una eléctrica, pedaleo 30-40, me subo a la barredora, voy ahí a gusto a que se termine la ruta y regresamos al hotel. Y en el hotel, en este tipo de paquetes, uh -huh. ya van alimentos incluidos. Van visitas a veces, eh, dependiendo la zona, puede ser hacer catas de vinos, puede ser alguna comida de la zona en específico. Entonces, realmente, si sí vas a hacer un turismo activo, porque lo requiere la ruta, pero además te consienten, te apapachan, o sea... Tú dejas tu la ropa que usas de ciclismo, te la llevan y al día siguiente ya está lista para que la vuelvas a usar. Ay, qué increíble. ¿Quieres si una cena? Cena y ya está el vino de la región ahí para que lo pruebes o no sé, o sea, realmente son tours donde si sí haces una actividad física, pero al final del día te apapachas, te relajas, disfrutas, conoces mucha gente por lo mismo que te digo que tienen el interés claro. en común. Entonces, Platicas ahí de, bueno, por ejemplo, yo digo, aquí en México, pues tenemos la facilidad de hacer, como se conoce, un puerto de montaña, que es el Ajusco, Ajá. y otros van a decir, bueno, pues es que yo vivo, no sé, en Ohio, en Estados Unidos, que es prácticamente plano, ¿no? Entonces yo allá hago más distancia, porque pues me es más fácil pedalear en plano, ¿no? Claro. Entonces, todo ese intercambio de experiencias, el hacer nuevas amistades, el hacerlos en un ambiente totalmente relajado, es una experiencia padrísima, realmente. ¿Y en español? ¿Y en español? Claro, estás dentro de España. Digo, obviamente la zona ahí sí. llegas a Barcelona, todo lo que es Cataluña, pero al final, pues la gente te habla en español. Ay, eso está increíble porque si no hablas inglés o si medio le hablas, no tienes que esforzarte porque te entiendan. ¿no? Exactamente. Nada, ¿no? digo, tenemos otros tours en, en regiones de Italia. Pero bueno, ahí el, el guía, algunos te hablarán español, otros no, pero acá en la zona de Pirineos, la parte de Cataluña, entonces, es maravilloso porque no, te, no tienes que complicarte la vida para nada. A ver, y por ejemplo, si yo decidiera eh, contratar eh, este tipo de, 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 tour. de, de tour, ¿se puede hacer en cualquier época del año? o hay restricciones por el clima, esa es eh, mi pregunta eh, eh, sí más o menos, digo por ejemplo yo te puedo decir a lo mejor de finales de marzo a mayo antes de que haga mucho calor, okay. este Ajá. a lo mejor septiembre, octubre y dejar fuera los meses de invierno porque como son zonas altas uh -huh. va a ser frío, me imagino, y, y si hace calor también hace mucho calor, sí por supuesto, ¿no? entonces pues la cuestión es Gozarlo, no sufrirlo. ¿Quieres? ¿Quieres ir ahorita? Te consigo que salga el tour ahorita. Pero te vas a ir aforrado hasta las orejas. Ay, no, no quiero ir ahorita. Pero Entonces, creo que es una buena oportunidad para planearlo para ir en marzo o mayo. Por supuesto. ¿no? Que vienen las, las vacaciones de Semana Santa. Esas caen en en la primera periodo, quincena de abril, que es muy buena temporada. Es una buena temporada. Exactamente. Y a diferencia de, por ejemplo, otros destinos típicos de playa o de parques de diversiones, pues no hay tanta gente. Ay, eso está increíble. A ver, un ya me está convenciendo él ¿eh? No, y además imagínate, o sea, no hay tanta gente. Los paisajes te puedes imaginar que son extraordinarios. Imagínate. Y a veces cuando en tren yo creo que se disfruta mucho, pero imagínate ir en una bicicleta donde te puedes detener, ver el paisaje, ver algo completamente diferente y vivirlo, o sea, te paras, ves el pastito, te sientas, ves la vaca, o sea, eso no, es... No, está increíble, siempre. porque yo, por ejemplo, hace poco fui a España y de repente nos topamos con unos paisajes maravillosos de unos sembradíos de girasoles, uh -huh. pero pues íbamos en el coche y no había dónde pararte, yo hubiera querido pararme a ver, pero no se podía, en cambio aquí sí hay la posibilidad de detenerte durante el viaje. Sí, trayecto. por supuesto, claro, o sea, ahí tú vas a tu ritmo. De, obviamente te dicen, eh, se espera es terminar en un tiempo determinado, ¿no? Ok. ¿Cuánta gente va aproximadamente en un tour? ¿Cuál es lo mínimo y cuál es lo máximo Mira, aproximado? La idea y lo, lo que sea lo ideal son 10. Ok. Pero eso no quiere decir que si tú mañana me dices, este, somos 30, te adaptamos todo. Aquí todo es adaptable. Se puede ser 30, pero y pueden ser menos pero obviamente son menos el costo sube por lo que me decía Germán de la barredora pues imagínate es el costo de llevar una camioneta claro. llevar el, el señor el, el que este el mecánico. el mecánico hay que llevar la comida hay que, entonces si si son dos se puede hacer incluso si es uno pero el costo aumenta lo ideal es diez y de ahí lo que tú quieras pero puede ser menos puede ser más Uh -huh. Oye, está increíble. A ver, entonces, por ejemplo, para animarnos, ¿no? Vayamos sí. este, invitando a la gente ya, a, a, a anímense, está sabor, ¿no? padrísimo. Vamos sí. a empezar eh, a calentar con el ciclismo. La rentamos allá, ¿no? Sí. La, la y bicicleta? te van a dar una bicicleta, lo que decimos aquí, tope de gama, que es, es eso: un cuadro de carbón, o sea, de fibra de carbón, muy ligero, con cambios también que son muy suavecitos. O sea, es una maravilla de bicicleta. Ok. ¿Tengo que llevar una ropa adecuada para, para, para hacer ciclismo? Disculpen mi ignorancia, sí, no, pero yo no, no por supuesto, ¿No? claro, qué buena pregunta, porque lo que se recomienda son las licras o culote que le llaman, Ajá. que es una licra que lleva un colchón adentro, esa colchonada, y que se usa sin ropa interior. Entonces, eso evita roces y en rutas de 100 kilómetros uno no acaba rosado. Ay, eso está increíble. Si y también convencido. se lleva el Jersey uh -huh. o Mayotte, en el cual uno lleva bolsitas y uno se quiere meter ahí una barrita. En este caso, pues viene el vehículo de soporte, no tiene caso, pero cuando uno lo hace por su lado, sí. puede meter ahí uno, uno impermeable, una barrita, etcétera, ¿no? Okay. Eso es lo recomendable. Si me dices, es que me voy a subir con bermudas, pues bueno, puedes subirte con bermudas, nadie te va a decir que no. Pero seguro al siguiente día querrás tu ropa especializada. Sí, créeme que me sí. Me imagino, porque es lo mismo que ocurre cuando corres, ¿no? Exactamente. Si no corres con el equipo correcto tras los mismos movimientos, la piel se empieza a rosar. Exactamente. Este, me imagino. ¿Y, y, ¿Y los tenis? Respecto a los tenis. Puedes usar unos tenis comunes y corrientes uh -huh. o lo que llamamos zapatos de contacto, que son los que se aseguran al pedal. En un, en un pedaleo normal, nada más haces media vuelta, desde el punto más alto al más bajo. Okay. Con los tenis de contacto, zapatos de contacto, el, el zapato va, digamos, asegurado al pedal. Entonces, puedes pedalear con una pierna si quieres, si haces la revolución de 360 grados. Esos te ayudan más, no son indispensables. Si no los tienes, puedes ir con tus tenis común y corriente. Y no hay mayor problema. ¿Y los protectores qué? Porque hay que llevar Aquí, protección en la cabeza. Sí, claro. Y, ¿no? Lo mínimo indispensable es casco. Ese es sí o sí. O sea, si no vas con casco, no te van a dejar subirte a la bicicleta. Okay. Guantes. Ajá. Que esos son más por comodidad. Sí lentes porque créeme que aunque vayas a 20 kilómetros por hora un mosquito en el ojo es bastante molesto sí, sí o luego se vas en sí, la carretera sí. una piedrita que te brinque lo que sea siempre los ojos hay que protegerlos Cuidales. eso es lo mínimo guantes lentes y casco a ver ya me estoy animando pronto nos vamos a ir un corte y vamos a seguir hablando de esto pero te quiero invitar a que nos digas dónde podemos contratar este tipo de paquetes de ciclismo o de active Arctic Travel. Active Travel. <laughs> sí, claro, con nosotros en bicicloshouse.com, uh -huh. este y, y con nuestro correo contacto arroba Ahí nosotros platicamos con ustedes, ve, vemos qué nivel tienen, qué es lo que quieren hacer. Y bueno, nosotros ya tenemos algunos tours predefinidos, pero si no quieres hacer eso o quieres hacer algo completamente, lo armamos a tu gusto. Ok, a ver, entonces, ¿qué les parece si vamos a un corte para que nos platique Germán regresando de algunos eh, viajes más que uh -huh. realizan, o sea, de otro destino independientemente al de los Pirineos, porque además vamos a regresar también con viajes de más lujo todavía. Por favor, no se los pierdan, regresamos en unos momentos en Ceci Valdés de Listal con los pequeños placeres de la vida. thank okay. you Bueno, pues continuamos con Germán de Biciclos House, que ya nos estaba convenciendo ahorita durante el intermedio de animarnos a hacer esta experiencia. Y yo creo que sí valdría la pena. Porque, a ver, explícanos rápidamente. Sí. Eh, no es que todo el día vas en la bicicleta, ¿no? No, por supuesto que no. Aproximadamente, ¿cómo, cómo funciona esto? Mira, este... El primer día, lo que... El primer día son recorridos cortos de 20, 30 kilómetros, porque... Bueno, si por ejemplo nosotros de México vamos a Europa, traemos el cambio de horario, el jet lag, okay. entonces hacemos una actividad corta, relajada, relajada nada más para irnos adaptando. Okay. Luego, el segundo o tercer día vas incrementando la distancia y ya el cuarto y el quinto puedes hacer la mayor distancia que tienes, que puede ser 120 kilómetros. ¿Qué es aproximadamente en un periodo de cuánto tiempo? La ruta más larga, cuatro o cinco horas. Okay. Digo, depende mucho de la geografía del terreno, la condición de las personas, Ajá. pero calcula cuatro o cinco horas, ¿no? Pero está increíble porque mira, tú decías, estás cansado. La verdad es que cuando vas de viaje, estás cansado porque caminas muchísimo, sí, caminas claro. más de lo habitual, ¿no? Yo, sí. Llegas a la casa y estás más cansado Ajá. que cuando te fuiste. Exacto. Entonces, yo creo que valdría la pena hacer como un recorrido de estos porque además de disfrutar los paisajes y lo que platicábamos, poderte detener a hacer una selfie. Puedes también disfrutar de esa ciudad donde vas a detenerte ese día a pernoctar, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, no sé, ahorita pensé en un pueblito que me acordé de allá, de, de aquella zona del norte de España, Burgi. Vas tempranito a las panaderías, están los bollos saliendo rellenos sí, de nata, increíble. calentitos. <risa> <risa> o sea, es una gastronomía de un viaje. Disfruta. No puedes, o sea, viaje. Y está contemplado en el viaje. O sea, vas y si es una región vinícola, vitivinícola, haces catas de vinos. Si vas a una región, digamos, ¿Sí en qué? Italia, te, eh, pasta, quesos, vas ah. viendo la región, vas viendo qué es lo típico. Vamos, y cartira. no estás y bueno, con 300 mil personas, que es lo típico, que ya estoy en Ajá, Madrid, y que es exacto. lo no, normal. No, yo creo que incluso la idea aquí es que, como, por ejemplo, en este caso salen en Barcelona, que ya es a Barcelona, este dos o tres días, ¿no? Sí. Y de ahí te vas y conoces los Pirineos de una forma totalmente diferente, ¿no? Eh, yo creo que pocos de los amigos pues me decían, ah, es que yo estuve ahí en la bicicleta, ¿no? A mí no muertos. se me había ocurrido. Siempre ¿No? pensaría en los Pirineos para ir a esquiar. Sí. Nada más. Claro. ¿No? Y Pero... esta es otra opción. ¿Qué otras opciones tienes? Bueno, tenemos en Europa todo, todo lo que es Italia. Por ejemplo, ahora que viene mayo, el Giro de Italia. Ok. Uh -huh tenemos acceso a que los veas en primera fila y ya una vez que pasa el pelotón, porque si se cierra, sí. tú puedes pedalear las mismas rutas que pedalean los Ay, profesionales. Atrás de ellos. <laughs> sí, no importa, sí. Carla, no importa. Tú dices que lo pedaleaste. Sí, bueno, por supuesto. Sí. O, o sí, sea, sí. la, la cuestión es el camino, ¿no? Es como sí. los que van a Indianápolis que quieren cruzar ese... El, Pedacito de ladrillos que hay en la pista, que es la meta, pues es, ¿no? es pedalear, es decir, yo fui tras los pasos, que fue el Giro de Italia, hice las mismas rutas. Obviamente, pues como tú es una organización, es una competencia profesional, pues tienes que esperar a que pasen todos ellos y ya luego tú puedes hacerlo, ¿no? Okay. Pero lo tienes, lo puedes hacer, puedes hacer las mismas rutas que hace cualquier profesional y, y luego disfrutarlo, apapacharte. Irte a la playa, ir a las ciudades, ir a, a comer un plato de pasta. O digo, hay otros que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alaska, ahí que te, terminando el recorrido te reciban con tu parrillada, no, parrillada de salmón ahí. Buen, qué bueno, ahí sí cosa, bueno, ¿no? Ay, vamos a ver, vamos digo, a ver. Realmente, con Y la ventaja es que, por más que tragues, pues quemas todas las calorías. Ah, no tienes más. que preocuparte no, eso de hacer dieta. No, Porque la verdad es siempre que voy de viaje me preocupa que la ropa me siga quedando en el vuelo de regreso. No, y además comes con que más gusto no, porque... Es dices, que uno bueno. se hincha en el avión, ¿no es eso? <laughs> te hinchas en el avión. <laughs> eso estuvo increíble. Sí, es, es, creo que Germán me está convenciendo. A ver, vuélvenos a repetir, Germán, dónde podemos eh, buscar más información para contratar los servicios de Biciclos House. Ahorita estamos en la construcción de nuestra página que okay. es bicicloshouse.com, uh -huh. pero nos pueden escribir con cualquier petición que tengan a contacto arroba .com. Y bueno, no te vayas porque quiero que ahora este, escuches conmigo a ver que, quién de los dos me convence más, eh, con Yo. Carla, de los beneficios de viajar con, en Etihad. En Etihad. ¿Y a dónde podemos ir? Bueno, bueno, es que Etihad son palabras Etihad mayores. son palabras mayores, así es. Yo creo que es la aerolínea más lujosa del mundo. Ajá. Yo sé que muchas dicen que lo son, pero créanme que Etihad es lo más lujoso que pueden encontrar. ¿A dónde volamos? Bueno, nuestra casa matriz está en Abu Dhabi. Para quien no ubique muy bien dónde está Abu Dhabi, estamos a una hora de Dubái. O sea, somos ciudades Ay, hermanas, como decir... Es, es como decir Toluca, para darnos una idea, Toluca y la Ciudad de México. Pero... Mucha gente que se toma fotos en Abu Dhabi cree que está en Dubai. Yo yo lo veo mucho en las redes, ¿no? Sí. Porque se toman la foto en la mezquita y dicen, "Es que estoy en Dubai." No es cierto, estaban en Abu Dhabi. Okay. Que sacaron la foto en los ja en, en los jardines, porque hay unos jardines muy bonitos, uh -huh. un, un jardín botánico y ponen, "Estoy en Dubai." No, señor, están en Abu Dhabi. Son ciudades hermanas, muy cercanas, pero realmente más que ver en cuanto a atracciones, en Abu Dhabi, que en Dubai. En Dubai es una ciudad muy bonita, muy nueva, pero en Abu Dhabi que hay, pues están todos los eh, parques de diversiones. El de Warner's está, eh, el parque de diversiones de Ferrari que es tan famoso por su montaña, eh, su montaña rusa la más rápida del mundo está ahí. Entonces realmente la gente, en cuanto a parques y lugares que visitar, visita más Abu Dhabi, pero a veces no lo saben para que hagamos, este, la idea de dónde a dónde estamos volando. Nuestra casa matriz está en Abu Dhabi. Uh -huh. ¿De dónde volamos? Bueno, de América estamos volando de Toronto, estamos volando de Washington, de Nueva York, de Los Ángeles y de Chicago. Okay. ¿Y a dónde volamos? Bueno, hagan de cuenta que de ahí todos vuelan a Abu Dhabi. Y de Europa, bueno, de cualquier capital puedes volar a Abu Dhabi. Y de ahí nuestros destinos principales es Asia y África, Seychelles, todos estos lugares maravillosos que ven esas fotos que se ven como increíbles, bueno, a esos volamos prácticamente todo Medio Oriente y Asia. Ok, pero eh, convénceme, son eh, recorridos muy largos, ¿no? Para ir aproximadamente, por ejemplo, para ir a Abu Dhabi, porque se me antojaría, ¿cuánto es mi recorrido? ¿Y qué beneficios voy a tener no. de volar contigo, Carlita? Te va a encantarme. Para volar a Abu Dhabi, por ejemplo, de Toronto, Ajá. de ida son aproximadamente 12 horas. ¿No? De regreso es más porque está dando está girando la Tierra, pero la ventaja que te damos nosotros como Etihad es que prácticamente te regalamos la estancia en Abu Dhabi porque sabemos que de ahí vas a volar a África o a Asia o a cualquier destino, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué te digo esto? Si tú viajas en está clase turista, vamos a ir los normales que somos nosotros, lo que yo siempre viajo, tú pagas una noche de hotel y el Estado te paga una noche de hotel, o sea la segunda noche. O sea que podemos hacer también una escala. Esa es en la idea. Que conozcas. De a, que conozcas. Pero si tú viajas en business class, te regalamos las dos noches en un hotel de cinco estrellas. Pero los hoteles de cinco estrellas en Abu Dhabi es otro mundo. ¿Así por qué? Te voy a decir. Por ejemplo, está el único hotel cubierto de oro en el mundo, que es el Emirates. Y eh, puedo palos. acceder a. Si tú pagas business, te van a dar dos noches, gracias, dos noches gratis ahí para que lo disfrutes, lo pases. Es un hotel espectacular. Germán, creo que me está convenciendo. O sea, así o más. No, pero además. No, mira, te vas a Abu Dhabi y luego vuelas a Barcelona, Barcelona con exacto, ellos. Exacto, exactamente, porque volamos a Barcelona. Por entonces, esa sería la opción. Y te quedas unos días en Barcelona también. Hay que aprovechar increíble, el viaje, ¿no? Por increíble. Y además. Haz la cuenta, ya llegaste, te, ya te di el hotel, ¿no? Ya pagues turista, pagues ejecutiva, lo que pagues, los traslados. Llegas al, al destino y, como está tan cerca Dubái y también está cerca Abu Dhabi, el aeropuerto, digamos, está céntrico, tú decides a dónde quieres ir y te damos la transportación a la ciudad gratis. Ay, está increíble. A ver, ¿qué tan cerca está? Porque muchas veces decimos que está cerca y el aeropuerto está a una hora o. Aproximadamente una hora está a una hora de los dos. O sea, realmente tú puedes escoger a cuál de las dos ciudades quieres ir. Ok. Y te damos el traslado a la ciudad gratis. Si tú viajas en clase ejecutiva, de ahí, primera o residence o todo eso, te damos la transportación individual en un coche de lujo. Pasan por ti, tú llegas, tú ya no te preocupas cómo vas a llegar a tu hotel. Ahí te van a llevar directo. Que no pagaste clase ejecutiva, no importa. Tú te anotas en una lista y dices, yo voy a Dubai o voy a Abu Dhabi, porque te digo que está Ajá. en medio de los dos. Y hay camiones de lujo que te van a llevar a la ciudad para que tú ya no pagues ese traslado. Te va a salir gratuito. Eso está increíble. Está increíble. La verdad, ahí, fíjate el ahorro que ya llevas. Primero sí. tenemos muy buenas tarifas, mejor que la competencia. Pero aparte de eso te van a llevar al destino, o sea, te van a llevar a la ciudad. En el caso de que tú pagues business, pues hasta la puerta de tu hotel. Y no nada más te van a llevar eh, de regreso, también si pagas business o primera clase van a ir por ti al hotel, a, a donde te encuentres para llevarte al aeropuerto. Gratis. Es increíble, Eso está gratis. incluido en el precio. Somos una aerolínea que yo decía, bueno, ¿y por qué tendrán esto así? Tenemos dos salas VIP. Todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo por qué, no? Siempre tienes una o Claro. Bueno, tienes una de llegada y una de salida. Está increíble esto, ¿no? Porque llegas de tu viaje cansado. Ay, lo que a lo decía, mejor ¿para quieres, qué necesitas una de llegada. Llegas y dices, bueno, voy a pasar, tiene el mejor spa, casi de Medio Oriente. Entonces llegas cansadito de tu viaje y como tú dices, un masajito a nadie le cae mal, ¿no? no. Una regadera caliente en un lugar lujosísimo, te tomas tu vino antes de que te vayas a la ciudad, ¿Y comes lista algo. Para empezar el recorrido, ¿no? Y estás listo como nuevo. ¿No está increíble? está increíble bueno pero aparte de todas esas bondades con tu pase de abordar dentro de Abu Dhabi tienes descuentos en todo en el parque Ferrari en el parque Warner Bros eh, bueno la mezquita la entrada es gratuita hay que reconocer pero si vas allá va mucho la gente de compras y sí. hay, un, hay centros comerciales que tienen estas dos partes, lo que le llaman de bajo costo, eh, tipos tien, tiendas tipo Sara, tipo Loftis, etcétera, Ajá. y tienen las Cartier, Louis Vuitton, etcétera. Todo en un centro comercial enorme. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas con tu pase a bordar Ajá. y te dan descuento en todas estas tiendas. Nada más con el pase a bordar. Ay, no lo puedo creer. Entonces… Tienes una ventaja más, ¿estás Ajá, de acuerdo? Sí. Estamos disfrutando de algo que la, mi competencia no lo da. Y tengo algo todavía maravillosísimo que nadie más tiene. A ver. Tú sabes que cuando vienes de Medio Oriente con estos conflictos que hay con Medio Oriente, cuando llegas a cualquier lugar en América, llames Estados Unidos, Canadá o lo que sea, híjole, para pasar migración es un asunto. Horas, ¿no? Y casi, casi. Ay, sí, es una. Tortura. Es para llorar, ¿no? Ajá. Pues acá te lo facilitamos. Somos el, lugar, el la, la única aerolínea donde tú pasas migración de Estados Unidos y Canadá allá en Abu Dhabi. Entonces no es lo mismo pasarlo allá donde hay nada más 300 pasajeros que pasarlo llegando a Estados Unidos donde además pues te lo van a hacer bastante cansado, ¿no? Entonces ya tú llegas a Estados Unidos, haces tu conexión como si fuera un vuelo doméstico. Tú llegas, no tienes que pasar migración, agarras tu maleta y te vas puede ser una, una conexión muy corta, porque es como si fuera un vuelo doméstico. Bueno, creo que me has convencido, Carla, pero no sé a nuestros amigos si los han convencido <laughs> o no los han convencido. Entonces, eh, dinos, por ejemplo, aproximadamente cuánto cuesta un boleto a, a Abu Dhabi y, por favor, indícanos dónde podemos adquirir los boletos. Mira, te voy a platicar. Bueno, y además es que no te he platicado algo que los va a enamorar más, pero mientras les digo cuánto cuestan sí. los boletos. Eh, una tarifa no, eh, normal o lo que tú puedes con, encontrar en sistema entre, voy a poner un punto común para el mexicano, que sería un Toronto a Abu Dhabi o un Nueva York a Abu Dhabi, aproximadamente te puede costar 600, 700 dólares en clase turista. Voy, viaje redondo, sí. estamos hablando de viaje redondo. Existe una clase business, y mucho ojo aquí porque muchos viajan en la clase business entre estos destinos con mi competencia. Nosotros costamos la mitad que la competencia. Nosotros podemos costar dos mil quinientos dólares el viaje redondo en clase business. Y estoy hablando que nuestra clase business es una señora clase business. Y es aproximadamente casi lo que te cobran las otras aerolíneas por llevarte en la clase turista. ¿no? Exactamente, no, es una cosa, de verdad, tenemos varios grupos en clase business, precisamente porque somos eh, mucho más baratos que okay. los demás. Nosotros tenemos una primera clase que está extraordinaria. Ajá. Uh -huh. Pero yo tengo que hablar de mi residence. La residence no es para cualquiera, es para nosotros. No lo merecemos. Porque nos lo merecemos. Claro, por supuesto. Solamente dos personas van en la residencia ¿Y qué es una residence? Es como lo dice su nombre, es una residencia. Okay. Son tres habitaciones dentro del, hotel, del, del avión donde tú llevas mayordomo todo el tiempo para ti, llevas un chef para ti. Tienes tres habitaciones que constan en una eh, sala comedor, por decirlo uh -huh. así. Vas a tener una recámara donde hay una cama, una cama real, no es un asiento que se hace cama, una cama. Y vas a tener un baño con regadera para ti y para tu acompañante, ¿no? Entonces aquí el chef te va a preguntar qué quieres comer. No es una lista, te van a tratar, eh, el mayordomo va a cumplir todos tus deseos en el aire. O sea, tú no, no te vas a preocupar por nada. Te vas a sentir un jeque árabe. Y realmente por eso lo hacen, porque están acostumbrados a eso, claro. ¿no? Entonces, hay gente que le encanta viajar así y que tiene las posibilidades. No es para cualquiera un viaje de este tipo, llega a costar de ocho mil dólares. Ay, ok. Bueno, pero la, <laughs> la ventaja es que, o sea, yo la verdad es que quisiera hacer un viaje contigo y un viaje con Germán. Entonces, a lo mejor no me iría en esa zona exclusiva para dos personas, pero sí me podría ir en la clase turística. Que también te van a tratar muy bien. Que me van a tratar bien. O incluso hasta en la siguiente. En clase, la business. En la ¿verdad? Business. ¿Por no, qué no? Podemos hacer un esfuerzo. No, la clase business está maravillosa. En la business. Mira, Carla, ya nos vamos a tener que ir. Por favor, dinos a dónde podemos comprar. Estos maravillosos pues, boletos. Miren, eh, tanto de WestJet como de Etihad, ambos yo les recomiendo que traten de acercarse a sus agencias de viajes. No hay nadie mejor que una agencia de viajes. Yo les voy a decir que hace a una agencia de viajes, como les llamamos OTA, o sea, las sí. que son en, en línea que muchas son muy conocidas, ustedes conocen los nombres, yo no voy a dar comerciales, sí. porque nosotros a través de las agencias de viajes trabajamos con ellos. Y siempre es más fácil, porque si tienes algún problema, tú te puedes referenciar a la, gente, a la agencia de viajes. Y te, va a, ayudar y a te va a ayudar a resolverlo. Que muchas veces online nadie te resuelve y estás atorada en tu lío, porque ya me ha pasado. Y además acuérdense de las diferencias de horario. ¿Por qué? Porque si tú compras on, eh, online con nosotros, pues realmente si tienes algún asunto, aquí es de día, ya es de noche y, y hay más problemas. Con tu agente de viajes te acercas en cualquier momento y lo tienes todo el tiempo. Entonces yo les recomiendo, crean en los agentes de viajes porque son los que les van a dar todas estas facilidades. Ok, bueno, pues. La verdad es que hemos tenido unas maravillosas opciones este día para hacer un viaje este 2020. Muchas gracias a mis dos invitados Muchas por haber compartido sus maravillosas opciones que tienen. Y a ustedes les quiero dar las gracias por haberme acompañado en un día más de Celci Valdés Daily Style con los pequeños placeres de la vida. Ah, y no se olviden de ver nuestras repeticiones a través de Mood TV en YouTube, Twitter, Spotify, Motion, y Instagram. Nos vemos. Bye.